Seguimos en un día de cielos prácticamente despejados, alguna nube aquí y allá, sobre todo en el norte, pero no hay grandes cambios, tampoco en las temperaturas, un poquito más frío. 16 de máxima en Madrid, bien, 24 en Santa Cruz de Tenerife, un gradito más, y ayer estábamos a cero, pues hoy uno bajo cero, en Soria, Segovia, Palencia, León, Burgos y Ávila. Usted sí, Teruel, se está reservando. Se está reservando para un estirón, porque la verdad es que para dar uno cero, uno bajo cero, o sobre cero o cero, si es que para esto no nos movemos. Ahora, es que está el pelotón del pasmo al completo. Realmente faltan Cuenca y Teruel. Y la gélida Lugo, que no es lo que era. Ni la tropical Orense, que ya no da una máxima. Claro, ha ganado el PP y se dejan llevar. Bueno, así está el tiempo. Bueno, después de la jeremiada de ayer, bastante repugnante, sobre el 11M, ¿dónde se demostró? Pues lo que venimos diciendo. Aparte de que hay un montón de gente y toda una generación de opinadores a los que, por lo visto, la verdad oficial les gusta. No existe una verdad oficial, existe la verdad. No existe una verdad judicial, existe una sentencia, que no significa que sea verdad, y en este caso es mentira, compuesta por mentiras, fundada sobre mentiras. No hay ninguna célula yihadista, no hay ninguna organización islamista. No existe. Es que no existe ni en el sumario, no existe. Entonces son inventos de la SER que al final, por pereza, 20 años después, han cuajado. Es mentira. ¿Quieren culpar al PP? Cúlpenlo de destruir los trenes y los efectos personales de las víctimas, que es un crimen monstruoso. Se cargaron la escena del crimen. Es más, cuando Libertad Digital descubrió un vagón que demostraba que no habían desaparecido todos y que se podía haber visto, por ejemplo, el arma del crimen, que dirá el fiscal Zaragoza que da igual lo que estallara en los trenes. ¿Cómo va a dar igual cuál es el arma del crimen? Si el arma del crimen no puedes tener al asesino. Ah, que tampoco está el asesino, no. El que lo hizo, no. El que dio la orden, tampoco. Entonces, ¿qué justicia se ha hecho? La justicia de legitimar la presencia del PSOE en el gobierno, punto. Y a eso se subordinó absolutamente todo. Y lo vimos ayer. Ayer echaron hasta de la conmemoración al PP de Feijóo, como si asaltaran otra vez la sede. Están en lo mismo. Son basura. Bueno, pero ahora, además de basura, roban. Y resulta que ahora vamos a ver, no sé lo que pasará, no sé qué dirán los socialistas, pero tengo interés. Ver qué dicen en el Senado. Como si hubieran perdido las elecciones, las perdieron, pero además no tuvieran socios criminales, como el prófugo, los etarras y tal, a ver qué hacen en la oposición. Porque cuando el PSOE está en la oposición, como en Madrid, lo que hacen normalmente es el ridículo. Pero vamos a ver, dice que no queréis investigar la corrupción. Pues para eso está el Senado. Sí, y a mediodía arranca precisamente en la Cámara Alta el pleno que va a dar luz verde a la comisión de investigación sobre el caso Coldo promovida por el Partido Popular. Aunque los populares aún no han concretado el listado de comparecientes, se da por hecho que cargos como Francina Armengol serán llamados a declarar. Quizás también Begoña Gómez. Libertad Digital publica hoy que Globalia entró en colaboración con la Organización de Turismo de Naciones Unidas gracias al Africa Center que dirigía la esposa del presidente del gobierno. Esta tarde Pedro Sánchez va a ser interpelado sobre esta trama en la sesión de control en la Cámara Alta, media decena de preguntas a cargo del Partido Popular, que en paralelo ha denunciado el caso ante las instituciones europeas. Vamos a escuchar al socialista Gómez de Celis, a Cuca Gamarra y a Ignacio Garriga de Vox. Miren, yo tengo la suerte, el privilegio y el orgullo de trabajar junto a Francina Armengol. Creo que ha hecho un esfuerzo por seguir explicando en dos ocasiones al menos todo lo acaecido en relación a su etapa como presidenta en Baleares, y creo que a todos nos queda claro. Cada información que aparece en el sumario lo que nos va insinuando es que esto acaba de empezar. Entendemos al Partido Socialista como una mafia corrupta que lleva chapoteando entre contratos, subvenciones y colocaciones a dedo desde el inicio de su fundación. Está bien, pues no lo ayudéis tanto, ¿no? No digáis que si pierde en Galicia, ha perdido España. ¿O qué? Bueno, pero lo fundamental,
Este es Rubiales, ¿no? Dice que es Celis. Dice que tiene la suerte, el privilegio y el orgullo. La suerte, el privilegio y el orgullo de haber estafado millones de euros al contribuyente por un material sanitario que no se podía usar. Y haber certificado que era bueno cuando sabía que era malo. Eso es suerte, privilegio y orgullo. ¿Qué es? ¿Todo junto? ¿Solo orgullo? ¿Solo privilegio? ¿O solo suerte? La suerte de estar en un sitio cuando deberías estar, si no en la cárcel, en el paro, porque no creo que sirva para nada este tío. Pero, y has tenido también, y el orgullo de estar ante una tía que ha ocultado la violación y prostitución de menores en centros de acogida bajo su autoridad, y además haber negado las comisiones de investigación al respecto, eso es privilegio, orgullo, suerte, o que habrías hecho lo mismo. Porque cuando alguien presume de estar al lado de un delincuente es que le gusta su delito. Y eso es un delito atroz. Los socialistas siempre presumen de estar con los socialistas. Bueno, ahora no. Ahora Santos Cerdán no presume mucho de Ábalos. Ábalos no presume mucho de Cerdán. Y ni siquiera Koldo presume de ambos, de momento. Tengo una ganas de ver a Koldo. Claro, no va... Yo creo que se va a parecer mucho a Carlos Latre haciendo de Ábalos. Ese aire, pero grandón, así, le pondrán... Se pondrá como una colcha para hacer de tripa o algo parecido. ¡Qué personajes tan siniestros! En fin, vamos a La República de los Tontos. En Es la mañana de Federico, La República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, 20 años después del 11M, los socialistas siguen pasando al cobro la misma factura de los atentados, culpándola al PP. Ayer, el gobierno no invitó a los actos conmemorativos al jefe de la oposición. Como dice en mi blog Belisario, Sánchez es ese tipo que eructa en un funeral. Antonio Papel no podía pasar muchos días sin aparecernos, hoy varias veces, pero tengo que resumir sus intervenciones. La entrevista a Rodríguez Zapatero, magistralmente exhaustiva, de la mano de Jordi Évole, debería servir para provocar un cambio en la política española después de dos décadas de una gran mentira con que la derecha pretendió deslegitimar las elecciones de 2004 y, de paso, arrasar el sistema político. Y en otro tuit añade: qué gran pedagogía democrática la de Zapatero en el programa de Évole. Le faltó añadir: digna de Otegui. Eso es. El pobre Papel debería ver la entrevista que le hizo a su zapatero Carlos Alsina para ver lo que es un mentiroso. Zapatero arrancaba diciendo: yo dije, estoy en desacuerdo con esta sentencia. Y le responde Carlos Alsina: no es cierto, se lo recordé aquí la última vez que estuve. Eso, como diría usted, es un fake. Lo primero que usted dijo después de conocer la sentencia, la del Tribunal Constitucional se refiere, es que era muy positiva. No, dice Zapatero, estoy en desacuerdo, lo he dicho mil veces, contuve la expresión. Lo primero que usted dijo, le corta Alsina, desde el Palacio de la Moncloa, es que estaba contento. No, 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 sí, 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 no me haga fakes. A continuación, entra un vídeo en el que el propio Zapatero demuestra que tiene razón Alsina y que él ha mentido. Esta sentencia lo que hace es garantizar el máximo autogobierno que Cataluña ha tenido en su historia dentro de la España constitucional. Hoy parece que el estatuto en Cataluña todo el mundo lo defiende, lo cual es muy positivo. Ahora, es verdad que este es, ha llegado a ese nivel de mentiroso básico que inventa las mentiras y se las cree. Sí, sí. Que eso es una autofagia muy propia de los dictadores del tercer mundo. Claro. O sea, Maduro, por ejemplo, puede decir lo contrario de lo de ayer o lo contrario de hace una frase y se la cree con la misma convicción. Sí, sí. Es que antes, en nuestra época, para ser mentiroso lo que hacía falta es tener buena memoria. Claro. Ahora solo hace falta perseverancia. Sí, sí, sí. Y muchos medios que le bailen el agua. Eso es. He coincidido con este hombre
durante años en el correo, pero nunca leí una columna suya entera, tengo que confesar. El tuit es mucho más corto y eso sí lo leo entero, para su desgracia, porque me doy cuenta de sus estupideces. Como dice mi querida Luella Parsons reproduciendo uno de sus tuits, Mother of the Pretty Love, madre del amor hermoso, ¿este hombre está bien? Hace años que está igual, bien no sé. Sí. A lo mejor está como Biden, o sea, que, pero vamos, que está igual. Además, la cara y todo está igual. Cuando yo lo tenía, ya hace casi 40 años de esto, de ayudante en opinión, ya era igual. Siempre ha sido igual. En fin. ¿Y qué? ¿Te molesta la coherencia o qué? Bueno, sobre todo es que no es normal la coherencia facial cuando pasan décadas. O sea, algo falla ahí. Pues sí. August Landmesser saca a una periodista micro en mano que pregunta a un par de jevos jovencitos en el 8M, ¿podrías decirme lo que es una mujer? Y uno de ellos responde, sí, una mujer es más una posición política relacionada con la forma en la que se construye. Bueno, es complicado de explicar porque aquí habría que ponerse sobre teoría de género, pero se podría decir que una mujer es lo que políticamente está determinado como mujer, es decir, que es una comunidad política. Como La Rioja. No dan el nombre. Yo de este decía tonto mujer, lava. Mi madre, ahora resulta que mi madre es La Rioja. Es una comunidad política, claro. Mira qué sencillo, decir una mujer es la que puede tener hijos. Un hombre no. No, pero fíjate, bueno, de todas formas Irene Montero lo traducía a términos de lucha de clases. Una mujer es lo que está oprimido y o minusvalorado por el sistema, etcétera, etcétera. La talla 42, o sea. Eso. Bueno, pues que no dan el nombre de este tonto lava, pero ya tenemos recambio para cuando Armengol tenga que dimitir. Sí, sí, sí. La revelación del fin de semana ha sido una cuenta de X que firma Mr. Handsome, Mr. Guapo, y que tiene como dirección @PedroSánchez y va ilustrada con una foto de perfil del presidente del gobierno con referencias continuas a lo guapo que soy, lo bueno que estoy y un surtido de expresiones sinónimas. Bueno, ahora, una dice que he visto que dice que es lo mejor del porno es ver a Sánchez. Sí, señor. Ahora no, es fantástico, pero sigue, porque para mí esto también ha sido una revelación. Pues sí, sí, ha sido, sí. Ahora hemos sabido que esa cuenta corresponde a Montserrat Gusano, otro apellido con justicia poética, sí, que fue contratada por Armengol en julio de 2023 como asistente técnico de los diputados socialistas. Lo que no entiendo, comentaba el gran Pastrana, es por qué se llama Montserrat. Lo ha descubierto, esto lo descubrió Ketty Garat en The Objective, sí. Y además es que sacó, porque lo iban a negar. Pero resulta que, como no pueden cambiar, podían cambiar el apellido y el nombre, pero no en un nombramiento oficial y en un sueldo. Y entonces salió el nombramiento en el BOE de esta señora trabajando para el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, señor. De manera que cobraba del mismo que alababa. O sea, no me digas. Oye, pero pues eso es unir lo útil con lo agradable. Exactamente. Bueno, pero como dice Pastrana, ¿pero por qué Montserrat? Yo digo, ¿por qué gusano? Los gusanos tienen una función muy útil en el campo. Eso es. Los gusanos ayudan a la fertilidad del campo, le dan un poco oxígeno a la tierra. Los gusanos son buenos. Esta no. Sí. Bueno, pues esa analogía por lo de arrastrarse. Ya, eso sí. Ya. Bueno, y el gran Gulliver nos enviaba su ovillejo semanal. ¿Es la verdad peliaguda? Sin duda. ¿País que logra ganancia? Francia. ¿Quién casa todos los flecos? Marruecos. Del crimen hay recovecos ocultos a la justicia. Más diré a quién beneficia. Sin duda, Francia y Marruecos. Y los del PSOE de los mocos, ¿sabes? Hay que decir que haga una cosa. Porque el gran beneficiario al final ha sido el PSOE. Hasta ayer, pues sí, que seguían lo mismo. Seguían lo mismo. Sí, es que es eso de cobrar la misma factura todo el tiempo. Y siempre. Dentro de 20 años los socialistas que entonces estén seguirán recordando cada 11M. Es que, y además, es que es mentira. Claro que estaban deslegitimadas las elecciones si rodearon las sedes del primer partido, entonces en el gobierno.
Más de 100 sedes rodeadas, sí, gritándoles señor. Asesinos. ¿Qué forma de respetar la jornada de reflexión? Hombre, no hay más que ver cómo la respetó el hoy tan sobrevalorado Rubalcaba, ¿no? O sea... Ese fue el guionista y además primer actor. El que iba entonces de estadista era Zapatero. La primera entrevista que da en 2004 me la da a mí en la COPE. Sí, señor. Inducido por el artista, entonces conocido como Pedro J., que lo convence de que hay que convencer al enemigo. Y lo mejor es presentarse allí. Y va al estudio y está allí, va pero pintiparado, brochándose tal. Yo lo miro con una cara, estoy como espelunchado, no sé si de despavorido y tal, pero le hago la entrevista. No volvió. Nunca más. Bueno, es que quería entonces asentar la idea de su talante. Y de la legitimidad. Que no se pusiera en duda la legitimidad. Por supuesto, la había puesto una hora antes y la ha puesto desde entonces. Es más, ahora, fíjate, hasta Alsina, que todo sería becario, pues fíjate cómo lo pillas. Si es que, como habla tanto y se le olvida lo que dice, en eso es idéntico a Sánchez. Tú entrevistas a Sánchez y sabes que tienes una hemeroteca para dejarlo en ridículo siempre. Diga lo que diga, porque ha dicho lo contrario y una cosa y una distinta, sobre todo en todas partes. Pero a ellos les da igual. Claro. Sí, es que a ellos no les importa. En absoluto. Y a sus votantes tampoco. Exactamente. Pues muchas gracias, Santi. Bueno, pues hasta mañana, que será otro día. Vamos a... Si les duele algo, hay motivos. Y Budol. Bueno, SOS Rural. Sí, un estudio encargado en este caso por la Fundación Ingenio a la Agrupación Técnica del Valor ha revelado el enorme daño patrimonial al campo de Cartagena debido a las políticas agrarias. Os cuento que el cultivo al aire libre de hortalizas sufre un impacto directo del 37% sobre el margen neto de negocio por la regulación que establece esa ley del Mar Menor. Hay que decir que estos datos son más sangrantes todavía si los cultivos están situados cerca del frente costero, donde la pérdida de superficie es del 20%, es decir, 4 veces más. Para la Fundación Ingenio, este estudio demuestra cómo la llamada por los agricultores Ley de Destrucción de la Agricultura está arrastrando al declive la producción agrícola en el conjunto de la región de Murcia, y precisamente por esta razón, desde la Fundación denuncian el premeditado y evidente robo, dicen, del patrimonio de los pequeños propietarios y sus familias por una regulación hecha contra la agricultura y en defensa de intereses opacos. Bueno, vamos a recordar a los oyentes, vienen ahora, están Andrés Lozano y Javier Romero, vamos a hablar de la posible conversión. Ya hay una parte de España que está en manos del narco. Yo digo siempre lo de Argentina. ¿Cómo llegó Argentina a que la provincia de Santa Fe y concretamente la provincia de Rosario esté en manos del narcotráfico, dejándose llevar, no haciendo lo que hay que hacer? ¿Y hasta dónde hay que llegar? Hasta donde haya que llegar, hasta donde haya llegado Bukele en El Salvador. Ayer aparecía la gentuza kirchneriana, que sigue dominando la información internacional en todos los periódicos de papel, sin excepción. Una foto de Argentina que recuerda, una cárcel argentina, que recuerda a El Salvador, pues menos mal. Lo malo es que hubiera una foto de El Salvador que recordara a la Argentina de Kirchner y Zaffaroni. ¿Sabes lo que hicieron en la pandemia? Soltaron a todos los presos. ¿Sabes lo que hicieron los narcos presos cuando estaban sueltos? Pues volver a narcotraficar y asesinar, pero tal cual. Bueno, pues vamos a hablar de eso especialmente. Sí, son los autores de Costo y de Operación Marea Negra, y con ellos vamos a abordar el problema del narcotráfico en España en general, Federico, pero sobre todo en el Estrecho y en Galicia. La situación también de la Guardia Civil, de las redes del narco con Iberoamérica, de la distribución de esa droga después por Europa y de las consecuencias que tiene, por supuesto. Esperamos ya sus preguntas y comentarios en el 648-91-9260. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.